Buenas noches, ¿cómo están todos ustedes? Bienvenidos al programa, Gerba Mendoza y Nacho López, como siempre a esta hora de la noche, acompañándolos en el primer programa de opinión. Don Germán, ¿cómo me le va? Muy bien, Nacho, muchísimas gracias, gracias a nuestra invitada de esta noche y gracias a nuestros televidentes por preferir este programa. Qué bueno, primero de diciembre y la Navidad. Sí. Aquí no salimos a correr con dos o tres meses de anticipación. ¿Para qué? ¿Sí o no? Para que cuando llegue diciembre ya están aburridos, ¿no? Las cosas son cuando son. Bueno, Germán, antes de hablar con nuestra invitada Santa Patricia Sierra, a quien le doy la cordial bienvenida. Muchas gracias. Hombre, me quedé pensando en una cosa que me duele, pero bueno. ¿Cómo le fue anoche con la Alborada? Pues bien. Bien. Sí. Pero, o sea, una reducción impresionante. Claro, claro. Qué pesar, Germán, pensaba yo, que se requiera de tantas víctimas para que la gente se hubiese controlado anoche. Sí. Cero quemados anoche, Germán. Algo nunca visto. Cero, por Dios. Usted que se quejaba el año pasado que ustedes viven en Envigado. Claro. Y le tocaba esa cosa tan impresionante, porque en Envigado es muy duro. ¿Cómo la sintió? ¿Cómo la vivió? Cuénteme, a ver. No, pues mire, lo que usted dice es totalmente cierto. Yo no sentí nada. La verdad, me dormí antes de las 12 y pensé, a mí me despierta el ruido de la pólvora. No me gusta eso. Nunca he entendido qué gracia le ve la gente a escuchar ruido. Eso es ruido y es molesto, es cansón. Yo no escuché nada, yo vine a preguntar acá si no había habido, y la gente dice que le mermaron. Sí, quemaron algunos, le mermaron, y todo era por el tema de la tragedia de esta gente de Chapecoense, los periodistas también que venían de Brasil y la tripulación del avión de Lamia. Pero es triste que tenga que pasar una tragedia de estas magnitudes para que la gente tome conciencia. ¿Qué les costó? No hicieron nada, mire. No quemaron esa cantidad de pólvora, o sea que se puede hacer, no es necesario. Comenzó el 1 de diciembre sin problema, pero ¿sabe cuál es el problema? Que la tienen aplazada para el sábado. Ahí está el problema. ¿Por qué para el sábado? El sábado, como el sábado se aplazó el inicio también del alumbrado de la alcaldía, y entonces lo que se rumora es que se la guardaron anoche, van a esperar que pase un poquito el tema del duelo, de la tragedia, y la van a quemar el sábado. Terrible, terrible. El lunes me contará, por favor. Claro. Porque hay que hacerle seguimiento. Los quemados que no hubo anoche, lamentablemente, por desgracia, tendremos que decirlo aquí el lunes, ahí aparecerán. Y eso es todo carbón. Y todo eso es contaminación, por Dios. Claro, ruido. Ruido. El humo también. El humo. Los animalitos se estresan, claro. No dormimos, Sandra, buenas noches, ¿cómo me le ha ido? Muy buenas noches, muchas gracias, supremamente bien y cerrando pues este año muy contentos. Directora Ejecutiva de Fenalco Solidario. Sí. ¿Qué es la huella de carbono de la que tanto hablan ustedes? En el día reciente la tuvimos, aquí nos hizo un test a Germán y a mí, a ver cuánto hacíamos nosotros de huella de carbono. Cuéntenos, para que nuestros televidentes vuelvan a entender eso, ¿qué es la huella de carbono? Porque ahora se habla, por Dios, ¿usted ha visto la historia de Germán? ¿Cuánto carbono produce una vaca? Ah, no, son los que contaminan más que los carros. Imagínense, qué cosa tan impresionante. Hablemos un poco de la huella de carbono. Bueno, la medición de la huella de carbono es la cuantificación de los gases efecto invernadero, unos gases que afectan enormemente todo este tema del cambio climático. Y la medición de la huella de carbono se puede hacer para, a nivel individual, como lo hicimos hace unos meses, donde en nuestra página web se puede hacer esa medición, y también las organizaciones pueden medir su impacto corporativo, el producto y también los eventos. Entonces, ¿qué hacen las organizaciones? Miden ese impacto ambiental a través de esa medición. Sin embargo, el tema de la medición de la huella de carbono es importante, el dato, pero lo más relevante es lo que hay después. Es que la organización pueda identificar sus planes de mejora, hacer procesos de mitigación, compensar y hacer un plan de mejoramiento a largo plazo. Mi estimado Germán. Bueno, cuando aquí hicimos la prueba con ustedes, Nacho, que le hacían unas preguntas ahí, que está en la página de Fenalco Solidario, y ese mismo día tenemos la misma inquietud, y seguramente mucha gente piensa que para esto de hacer ese análisis de la huella de carbono se requiere una prueba, digamos que científica, que hacen una cantidad de pruebas con algunas sustancias, y uno creería que así era, porque uno relaciona carbono con otra cosa. Es muy sencillo. Es súper amigable. Y solo ser honesto es lo que se necesita.
Sí, lo que buscamos es generar esa conciencia, que cuando se identifique temas de transporte, de electricidad, de compras, las personas puedan generar esa conciencia y saber que eso genera un impacto a nivel de medioambiental. Entonces, no es ninguna prueba extraña, química, sino que realmente es una generación de una cultura a través de esas preguntas, que eso se refleja también a nivel organizacional. Ya en un nivel más avanzado, pues se hace la medición a nivel de las organizaciones. Ah, yo la quiero meter usted en problemas. Cuénteme. ¿Cultura o política? Y si le hago esa pregunta por una razón, ¿qué dijo Donald Trump? Que no le cree al cambio climático. Al cambio climático. Que es un invento de los chinos. Sí, entonces, ¿es cultura o es política? No, digamos que sí hay un tema político y económico que está moviendo el mundo a nivel del tema ambiental. De hecho, ya se habla de temas de economías azules, economías verdes. Entonces, sí se ve y se identifica con fuerza lo relevante que es este tema, ¿cierto? Siento que Colombia ha dispuesto y ha estado en todos los tratados que existen en el mundo frente a temas relacionados con el medio ambiente. Siento que entre el 2017 y el 2018 va a coger mucha fuerza en nuestro país. Siento que vamos por esa línea y que a nivel político y económico tiene una gran incidencia. Pero yo creo que más que una legislación y más que una exigencia, yo creo que es un tema cultural. O sea, yo creo que debemos cada vez identificar lo relevante, lo importante, que las organizaciones identifiquen sus riesgos, porque el tema ambiental pues puede generar riesgos para las organizaciones. O sea, si no hay agua, entonces, ¿cuál va a ser el insumo de las organizaciones? Que identifiquen que esto no es un tema pues romántico o por allá como lejano, sino que es un tema cercano. Entonces, las organizaciones, de hecho, con estos temas ambientales, cuando identifican esas matrices de riesgo, identifican que su negocio a largo plazo puede estar en riesgo, porque no hay insumos, ¿cierto? Sí. Entonces, no es un tema romántico, es un tema estratégico y es un tema que cada vez políticamente va a coger más fuerza. En día reciente salía yo aquí de Cosmovisión, Germán, estaba allí parado en el balconcito cuando prendía una tractomula aquí. Uy, por Dios, yo no había visto tanto. Y estaba allí parqueado en el semáforo también cuando veo yo realmente que he envuelto en una nube de humo. Y uno se pregunta, aquí hay policía medioambiental, aquí estamos es solamente para ver qué carros están en pico y placa, porque parece ser que las autoridades tampoco están comprometidas con esto en ningún sentido. Usted ve altos vehículos contaminantes de una manera, ¿y cuál es? ¿Cuántas veces hemos visto el río Medellín contaminado, los carros, etcétera? De muchos colores el río. El incendio de hoy, ¿cuánto fue esa contaminación que emitió hoy? La colchonería en el centro. Ha puesto el dedo en la llaga, porque si usted va por las calles de Medellín o de cualquier ciudad como esta, usted sí encuentra unos carritos que están haciendo la revisión de gases a los vehículos, pero a los vehículos, digamos, pequeños. Yo nunca he visto, yo no sé si es que lo hacen, no, estoy inventando aquí, pero yo nunca me he encontrado unos controles de estos de gases a buses o tractomulas o carros grandes. Me imagino que será más complicado, pero... Pero para allá van. O sea, yo creo que es un tema gradual y que creo que cada vez las alcaldías, los municipios y el Estado va generando más controles. O sea, yo creo que, por eso les digo que entre el 2017 y el 2018 va a ser un tema relevante para el país. Usted mencionaba ahorita organizaciones y ustedes trabajan con organizaciones, con empresas. Porque uno tiene la idea de que las empresas, porque tienen mucha gente y porque producen, o fábricas, por ejemplo, son las que contaminan. Pero es que yo también teniendo una tiendita puedo contaminar. O simplemente viviendo solo puedo contaminar. Claro, es que siempre he dicho que el tema de responsabilidad social y el tema ambiental empieza con una decisión individual, ¿cierto? Entonces, no importa si es una organización de 1,000 colaboradores o si somos 3, pues obviamente en la medida de sus proyecciones, pero cada uno tiene su impacto y ahí es donde es relevante la vinculación de la organización, independiente de su tamaño, en los temas ambientales, ¿cierto? Yo podría, o en responsabilidad social también, puedo tener 3 colaboradores y con unas muy malas prácticas laborales, ¿cierto? Entonces, ahí está la decisión de la organización, independiente de ese tamaño, poder estructurar planes de responsabilidad social, obviamente donde el tema ambiental es un actor importantísimo. Las empresas están empezando a entrar en ese compromiso, porque es que debe arrancar, me parece muy bien el punto de arranque. Hay empresas que tienen 2,000, 3,000, 5,000 empleados, unas cosas gigantescas. Muy bueno tener a toda esa gente sintonizada en la huella de carbono y que todo esto se transfiera a los hogares, a todo el entorno familiar.
pero sí estamos tan sintonizados con esto. Es un tema que este 2016 para nosotros fue supremamente positivo, o sea, comparado con el 2015, sí sentimos un avance importante de la búsqueda de las organizaciones en entender este tema, porque saben que hay proyectos asociados a proyectos de ley asociados al tema de huella de carbono. Entonces se viene un tema denso, complejo, donde las organizaciones se deben anticipar a esos posibles hechos que van a pasar. Entonces, es decir, los van a poner en cintura. Ajá, esa es la clave. Exactamente. Y eso, y el tema de la huella de carbono no es un tema de un mes, o sea, es un tema que requiere un plan, que requiere un acompañamiento. Entonces yo creo que para que las organizaciones se vuelvan competitivas, saber en la dinámica que está este país, yo creo que el tema se vuelve relevante. Y frente a la pregunta, sí siento que hay mayor interés por estos temas. De hecho, en los temas de formación de nosotros lo tenemos dividido en dos, formador de formadores y ecoformador orientado al tema ambiental, es un lleno total. O sea, mientras que hace unos años el tema era reciclar, o sea, todos lo asociaban como a reciclaje. Sí, sí, sí. Ya no, ya es un tema relevante, ya ve uno al gerente hablando de este tema, ya lo ve, venga, cuénteme cómo lo hago. De hecho, nosotros tenemos un porcentaje de visitas muy alto haciendo la medición de la huella individual. Entonces, creo que en la medida que las organizaciones, que los individuos vayan avanzando en este tema, yo creo que las organizaciones van a coger más fuerza. Además, se interpreta como si fuera difícil. Como, ay, no, eso debe ser complejo o costoso, que es el otro mito. O no es mi responsabilidad que se cargue el Estado. O no es mi responsabilidad. Entonces, encontrar una metodología que lo que hace la corporación, democratizar un poco el tema también, porque a veces es muy lejano por allá esos temas de responsabilidad social o ambientales. Nuestra organización lo acerca a todo tipo de organización para que ellos vayan involucrándose en el proceso. Yo quiero insistir en eso de la diferencia no, sino la responsabilidad de todos, no solamente de las grandes corporaciones y fábricas y todo esto, sino de cada uno. Y también cuando usted decía antes, se pensaba que era solo reciclar, o también se pensaba que esto de la huella de carbono era solo si yo arrojaba esto o botaba un líquido a tal fuente de agua. Es decir, no, el solo hecho de prender un bombillo, de prender un televisor, de andar en el carro, todo esto deja huella de carbono. De hacer compras solamente de manera adecuada, cuando realmente se necesitan, de utilizar medios de transporte masivos, en fin, es como el conjunto de cosas. O sea, de hecho, el tema de la iluminación es un actor importante dentro de la transformación de las organizaciones, pero lo que debe hacer la organización no es copiar y pegar. O sea, entonces todos vamos a cambiar de bombillos, entonces todas van y cambian de bombillos, sino identificar su riesgo como organización, su matriz de riesgo, dónde está el tema más sensible, si es en el tema de los colaboradores, si es en el tema de los proveedores, si es en el tema de las instalaciones. Ahí es donde las organizaciones deben identificar. Entonces nosotros buscamos que las organizaciones no lo vean como una moda, como, bueno, es que si no tienes la bombilla, entonces estás por fuera. Posiblemente no sea ahí el tema crítico de ellos, posiblemente sea el transporte de los colaboradores, ¿cierto? Ahí es donde se debe hacer ese acompañamiento. ¿Y de dónde sale este modelo? O sea, cuando usted, me imagino que esto tiene un protocolo, un modelo, unas preguntas, unas respuestas. ¿Cuáles son los países que nos están dando esas directrices o todo esto fue desarrollado aquí en Colombia? No, realmente esto es un tema que ya lleva mucho tiempo. Hace mucho tiempo, ¿recuerdan cuando Al Gore empezó a hablar del tema de los gases, del tema de huella de carbono? Europa ya lleva el tema muy avanzado, hay unos protocolos internacionales, unos alcances de las mediciones, alcance 1, alcance 2, alcance 3. Entonces, digamos que todos los que trabajamos bajo esas iniciativas en Colombia nos adherimos a esos protocolos. Y hay unas bases de datos, las mediciones de huella de carbono hacen unas comparaciones con unas bases de datos para ver la trazabilidad, por ejemplo, de un producto. Hay mediciones de huella de carbono muy bonitas que son las de producto que identifican desde la creación del producto hasta su disposición final, desde el consumidor, cómo está su impacto ambiental. Entonces, creo que antes nos demoramos en entrar en este proceso. Creo que el mundo, Europa sobre todo, está muy avanzado en estos protocolos, pero creo que es un despertar para Colombia. Como les digo, yo creo que 2017 y 2018 va a ser un tema de cambio para el país. ¿Se acuerda usted de la Pupi? Claro. Una colaboradora aquí, le decíamos a Carolina, a Caro, le decíamos la Pupi, en la actualidad está viviendo en Suiza y estaba por estos días en Alemania, y publicó un video. O sea, por Dios, usted llega y las botellas de plástico, de vidrio, usted las mete en una maquinita y pan, y le pagan a usted. O sea, es impresionante
cómo Alemania está ya en otro nivel de reciclaje y de huella de carbono. Claro, y es que a través de esto hay oportunidades de negocio. Entonces, no es la... conozco organizaciones en Europa que, por ejemplo, los aceites de los restaurantes ya es una oportunidad de negocio y la empresa va y paga, le paga al restaurante porque le entregue el aceite. Entonces no lo botan. Es que todo tiene que tener una connotación económica. Sí, ahí está la triple cuenta del tema de sostenibilidad, económico, social y ambiental. Esa es la oportunidad. El negocio y la oportunidad económica están en esos nuevos negocios, en esos nuevos productos. Es más, hace poco veía paneles solares portátiles, ¿cierto? Uh-huh. Que pues no se requiere la mega infraestructura para poder hacer paneles. Pero yo tengo una pregunta ahí obligada y le voy a decir de quién sale esta pregunta que me ha enseñado mucho, del señor Hernando, de una empresa muy bonita, Macrollantas. Y él me decía, hombre, es que de pronto en Colombia es que no producimos la suficiente basura para que esto sea negocio. Uh-huh. Pero cuando uno se va a ver la totalidad, sí es mucha. Pero resulta que para que sea negocio como que se requiere de más. ¿Será que eso es lo que nos tiene tan tranquilos? No, yo lo que creo es que pues los residuos sí existen y de hecho, por ejemplo, los orgánicos son muy altos. Yo creo que apenas se está dando la tarea de la cuantificación de todos esos residuos. Y yo creo que cuando se empieza, por ejemplo, el tema llantero, cuando ellos empiezan a documentar, cuando empiezan a trabajar sectorizados, se empiezan a unir como sectores, ya no son las llantas solo de uno o dos, sino de todo lo que hay alrededor del tema. Entonces, yo creo que no es un tema de si generamos muchos o no, o pocos residuos, somos un país de muchos habitantes, o sea, sí tenemos un tema de residuos muy altos. Lo que falta es lo de siempre. ¿Qué es lo que hace falta, Germán? Políticas de Estado claras frente a esto y que el Estado se meta. Yo creo que hay un tema que cada vez va cogiendo más fuerza y creo que posiblemente vaya... Ustedes están haciendo la tarea completamente. El gobierno nacional no la está haciendo. Se le resbala y no le interesa porque estamos metidos en otro asunto. Si hubiese unas políticas de Estado mucho más claras, realmente de pronto la cosa podría avanzar mejor. A mí me preocupa lo que usted preguntaba hace un rato cuando el tema de si política, de gobierno y todas estas cosas, tema económico además. Y cuando Sandra mencionaba lo de los paneles solares, veía yo un programa en estos días, unos documentales que están pasando en National Geographic, con unos famosos recorriendo el mundo, mostrando en qué se está fallando. Y había un caso de Nevada, una empresa que se llama Sunrun, que se quebró, producían paneles solares, y se quebró por la corrupción política. Y resulta que había lobby de las empresas que producen energía eléctrica y encarecieron tanto el tema de los paneles solares que se quebró la empresa, echaron gente porque les convenía a ellos en el momento seguir produciendo energía por otros medios. Claro. Es decir, ahí hay un tema de dinero, claro, que hace que sea muy complicado utilizar energía renovable, hacer ese tipo de... cambiar el tema del famoso petróleo, de la gasolina, que tenemos tanto problema por los carros eléctricos que son tan costosos ingresarlos al país. Es decir, cuando hay intereses de grandes, poderosos, es muy complicado hacer eso. Sí, eso pasa ahí y en muchos sectores. Entonces, está así, el tema es complejo, pero también es una oportunidad. O sea, yo siento que Colombia está en un tema... Hace poquito veíamos en nuestro formador de formadores todas las oportunidades, las matrices que tiene Colombia. Entonces yo creo que es paso a paso y cada día trae su encanto. Contémosle a los televidentes, ¿por qué Fenalco está metido en esto y cómo se pueden vincular? La corporación comienza todo el tema ambiental hace 11 años con el certificado en responsabilidad social. Y desde hace 3 años, pues identificando la oportunidad para que las organizaciones avanzaran en este tema, crea el producto, se da la tarea de investigar en el mundo qué hay. De hecho, tenemos un software alemán muy bueno que hace toda la medición de la huella de carbono, viajamos, empezamos a conocer. Y un término que me gusta mucho, democratizar este proceso, que sea un tema para todos, porque a veces son cosas que son simples, pero muy costosas y no le da oportunidad a muchos. Entonces, comenzamos el primer año a aprender, a manejar el producto y ya hoy tenemos un producto muy maduro con un sistema de retroalimentación muy importante para las organizaciones y me atrevo a decir que con una oferta de valor única en Colombia. O sea, la verdad, las ofertas que hay son buenas, pero la de nosotros creo que
complementa desde el área de formación, de acompañamiento, y creo que eso es lo que hace la diferencia. Quienes quieran conocer más acerca de esto, ¿dónde pueden ingresar? Nosotros tenemos nuestra página, que es www.fenalcosolidario.com. Ahí hay un capítulo especial del tema ambiental. Los invito para que hagan la medición de su huella de carbono individual y ahí podrán conocer información acerca de nuestro proceso. Pues Sandra, muchas gracias por habernos acompañado. Gracias por estar brindándonos un futuro mejor. Ojalá que todo el mundo tuviera esta conciencia. Pienso que nos hace falta mucho, pero tendremos que llegar. Además, quiero hacer una cuña. Cosmovisión. Cosmovisión fue el primer medio de comunicación que hizo una medición de la huella de carbono. Entonces, ese tipo de ejemplos, eso sensibiliza, son embajadores de ese tema y para nosotros es supremamente valioso. Te reitero el agradecimiento, Sandra. Y muchos éxitos en esta gestión. Muchas gracias y una feliz Navidad. Lo mismo, pero y un próspero año, próspero 2017. Sin pólvora, por favor. Sin pólvora. Oigan, no se muevan. Seguida me voy a agarrar aquí con el bambino. Ya volvemos con ustedes. Continuamos, se nos cogió la noche hablando de lo que más les gusta a muchos televidentes. Fútbol, don Germán Mendoza y el Bambino, bienvenido. Muy amable Nacho, igualmente a Germán. Fútbol, mucho fútbol, como siempre, muchas finales. Ya hemos pasado un poco la página de Chapecoense, la verdad fue muy doloroso. Pero en Europa sigue el fútbol, clásico Barcelona-Real Madrid en el Camp Nou, clásicos acá en Colombia. Millonarios Nacional, Santa Fe Independiente Medellín, bueno, la marca indeleble. Sí, ya, listo. Pero bueno, pero volteamos la página, que eso es lo que yo quería, le quería mostrar a usted las imágenes del homenaje, hombre. Ah, bueno, adelante con ese la imagen. Ese es un mensaje muy bonito. Bueno, adelante, Germán. Sí, claro, recuerde, Nacho, que el partido se jugaría ayer en el estadio Atanasio Girardot. Sí, señor. La final entre Chapecoense y Atlético Nacional. Y pues ahí en el estadio, a la hora en que se iba a jugar el partido, pues la gente fue, los hinchas fueron, mucha gente, así no fuera hincha del Nacional, fueron a rendirle un homenaje a estos señores del Chapecoense. Miren ustedes ahí las imágenes con esas velas, flores, el ejército, la Fuerza Aérea, también con los helicópteros tirando. ¿Sabes qué escuché esta mañana en radio, Germán? Mm. Este es el velorio más grande que se ha hecho en Colombia. Sí. Sí. Indiscutiblemente. Y homenaje. Claro, claro. Sí, sí. Y muy, mire, muy, muy emocionante todos los discursos. Me llamó mucho la atención el discurso del señor José Serra. José Serra es el canciller de Brasil. Sí. Canciller, sí. Muy emocionado el señor. Claro, muy emotivo lo que dijo. Y se le aguaron los ojos, se le hizo un nudo en la garganta. Mucha gente en las tribunas los veíamos allí emocionados, también llorando. Porque como decíamos el otro día, Nacho, cuando teníamos aquí a Luis Alfredo Ramos, nosotros no conocíamos a estas personas, ni siquiera amigos, ni siquiera han hablado nuestro mismo idioma, pero ahora son como hermanos porque venían a disputar un partido acá, porque es triste lo que les ocurrió, porque tiene que entristecerse todo el mundo y en todo el mundo ha habido homenajes. En los grandes escenarios y edificios del mundo, pues se iluminaron estos con los colores del Chapecoense. Y yo creo que las lecciones, como decía el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, lecciones para que entendamos de una vez que el fútbol tiene que unir y no separar. Para convivir. Yo creo que eso es para convivencia. Sí. La convivencia. Que ya había hinchas del Medellín también y llegó el presidente del Medellín. Y yo creo que la convivencia. Es más, cuando terminan los 90 minutos, generalmente los 93 con 94 minutos, los jugadores entre sí intercambian camiseta. En los que estamos ahí pendientes de la zona mixta, como se llama, se abrazan. Los jugadores pasan de un equipo a otro, entonces casi siempre se conocen. Y ya Nacional conocía bien a este rival, porque claro, lo está viendo a través de los videos. Claro. Kleber, por ejemplo, había jugado en España. Entonces, yo creo que es lo que queda. El mensaje de unificación, unir el fútbol a través de los pueblos y la paz. La convivencia sana. La convivencia que sana. El fútbol sea un espectáculo que una a las personas, sino que los divida y los enemiste. No se justifica que haya agresiones, que haya violencia en un espectáculo tan bonito porque le gusta a mucha gente este deporte. Sí. Bueno, señores, llegó la hora. ¿Cómo así que la América pues logró revivir?
América después de 5 años ya era justo. Ya lo necesitamos. Es que 5 años es mucho tiempo, hombre, Bambino. Mucho tiempo. Mire, equipos como River han descendido, pero el próximo año ascendió en Argentina, otro grande sí. en Argentina. ¿Y eso hace cuánto fue? River, eso fue un año antes de la América de Cali, eso hace 6 años. No le puedo creer. Hay un video famoso del Tano Pasman, aquel sí, que se quiere morir viendo por televisión la transmisión cuando descendió a River. ¿Por qué? Pues es que River no es una cosa de claro, como el América. Claro, claro. Por Dios. River después de ascender quedó campeón de la Copa Libertadores y campeón de la Copa Suramericana. Sáqueme una duda, Bambino. Sí. El América o Germán. ¿El América realmente está esfregado por estar en la Clinton, en la lista Clinton? ¿Ya salió de la lista Clinton? Ya salió. Pero bueno, estuvo. Entonces, ¿qué es lo que tiene fregado al América? Que no podía subir. Pero no tiene muy buenos accionistas es más por el equipo. El resumen es el siguiente, que pasó con la cadena radial también. Mire, qué pena. Resulta que eran dos hermanos, dueños del América de Cali. Bueno, ahí es un secreto, los hermanos Orejuela, ¿no? Miguel y Gilberto. Rodríguez Orejuela. Ellos eran muy hermanados y cualquier cosa, lo de mi hermano es mío. Hey. Resulta que cuando ya con estos problemas judiciales entré en un tema familiar, entonces entraron las descendencias. Entre primos ya no me entendía, entonces cada cual, se vendía un jugador, plata de bolsillo para cada uno. Cada cual sacaba la tajada y nadie quería invertir hasta que la América se fue a la B. Y apareció la ley Clinton y quisieron vender y aparecieron a sanear los San Giovanni en Cali. Sí. Los San Giovanni, pero no pudieron porque estaba, la verdad, muy líquido el equipo. ¿De quién es el equipo en la actualidad? Es de unos accionistas, sobre todo del departamento de Antioquia. Se llama Tulio, sí, señor. Ah. Tulio y don Raúl Giraldo también hace parte de la América de Cali, el dueño de Independiente Medellín. O sea, es familia. Sí. Es familia del Medellín y la América de Cali. De hecho, el Medellín hizo el paquete de abonos a la América de Cali. Entonces, son negocios multinacionales que se han metido en el fútbol, bien adquiridos, y eso hace anhelado a la América de Cali, y hoy el equipo Escarlata puede ya contratar sus propios jugadores, puede hacer inversiones, tiene sus propias cuentas, porque América tenía un problema. Las taquillas, por ejemplo, cuando América tenía taquillas, le tocaba sacarlas en tulas. Claro, sí, sí. Óyame, Bambino, ¿y entonces qué? ¿Ya anunciaron refuerzos ya o qué implicaciones económicas tiene eso para el equipo? Sí, lo que pasa es que faltan dos partidos del América. O sea, el América se ascendió, pero hay dos partidos absurdos que se hacen por el título de la B. Ah. Ya hay dos ascendidos. Es que, ojo, ascendió un grande como América, pero la sorpresa apareció también en Itagüí con Pereira. Pereira estaba ascendiendo y en el último minuto le marca con Leones. Sí. Resulta que en Pereira, mire, Pereira-Leones favoritos. Entonces, hubo un partido esta semana que fue el día lunes, justamente antes de la tragedia. El día lunes, Leones de Itagüí y el Pereira, pues que también es uno de los tradicionales. Sí, sí. Pereira con, el que ganara, ascendía. Sí. Listo. Y había un equipo bogotano que se llama Tigres. Y resulta que Tigres ganó frente a Bogotá. Y si había empate, ascendía Tigres. Sí. Ganaba Pereira. Y en el último segundo, 94 minutos, un cabezazo de Leones de Itagüí. Le hizo el empataron 2-2. Los dos quedaron llorando. Nadie clasificó ya acá. Y Tigres de Bogotá celebró. Y es el ascendido. Entonces, ascendió un grande e histórico como América. Pero, hombre, otro chico y desconocido como Tigres de Bogotá. Cuando nadie lo esperaba y cuando nadie lo quería. Porque nadie lo quería. Entonces ya Bogotá tiene 4 equipos también. Ya Bogotá tiene 4 equipos y casi que 5, porque Chico también está sin sede. Chico es que Chico nació en Bogotá. Sí, sí. Chico nació en Bogotá. Entonces Chico se fue luego para Boyacá. Y en Boyacá, como ascendió Patriotas, los recursos de la gobernación y la alcaldía se los dieron a Patriotas y no a Boyacá. Chico tan enredado, esos equipos tan nuevos, sin hinchas prácticamente. Creo que Tigres no tiene hinchas. No, nada. O sea, al final era sin hinchas. Que la tribuna era totalmente vacía. ¿Sabes cuál es el problema, Nacho, Germán y teleaudiencia? Que son empresas familiares. Entonces las empresas familiares van buscando patrocinio. Sí. Entonces, si el político de turno les da el patrocinio, se quedan ahí. Y por eso es que cambian permanentemente. Que Tigres, que Leones, que Águilas, que de Pereira, que de Itagüí. Animales. Mucho zoológico. Hay que depurar. Venga, pero ustedes querían pasar el tema de la página del Chapecoense, pero hay que hablar del tema de la final de la Copa Sudamericana. Les tengo temas deportivos para pasar por la página de la tribuna. Les tengo temas deportivos pues, de Chapecoense. Cuéntame. Lo que va a pasar. Sí, señor. Lo que va a pasar. ¿Cuáles son los run-run primero en Nos Cogió la Noche? ¿Se puede aplazar? Se puede aplazar.
Hay dos versiones. Nacional, obviamente, ha cedido de una forma honorífica el trofeo para que quede con Chapecoense. ¿Ya lo tendría ganado por esas circunstancias? Ahora, el tema es comercial. Y el tema también es una Copa Internacional, que es la Suruga Bank. Porque está. Primero, hay un dinero muy fuerte en dólares al campeón. Bueno, se puede donar. Segundo, el campeón de la Suramericana va a otra competencia también muy fuerte en lo económico, que da otro título super internacional. Ah, que gane la. ¿A dónde iba? A Japón, a la Suruga Bank. Ah, ya le el entiendo. El campeón de la Suramericana va a la Suruga Bank. Es que mire que no solamente campeón de la Copa Suramericana y listo. Ah. No, llegan también los premios, la Suruga Bank, quién va a Japón, porque el campeón de la Suramericana va a Japón también. ¿Y cuándo les tocaba? Eso siempre se hace en el mes de julio. Ok, perfecto. En el mes de julio. Entonces, una versión que aparece, pero no está confirmada, es que primero tienen que reunirse en la Conmebol. Y una versión el sábado. Es que, sí, y una versión es la siguiente. Dejar que todo esto se enfríe y que pase, como todo en la vida. Sí. Y que se podría jugar finalizando febrero o empezando marzo. La final de la Copa Suramericana. O sea, con lo que reconstruya el... Tienen que rearmarse igual para su torneo local. Y esa es la segunda noticia. Vamos a hacer bien crudos. Poniendo el ejemplo aquí de cuando usted de repente no le dan, digamos, una porción de comida. Digamos, aquí en diciembre traen natilla. Para Nacho, que es de la casa, que es el gerente, traen la natilla, y para Germán también. Y el bambino, qué pecado, ¿no? Como es invitado, no le traemos la natilla. No, bambino no le amo a ni uno. Entonces Germán dice, me quedo con el bambino. Pensando en su salud. Le doy mi medio pedazo de natilla. Y los propios de Nacho también, qué pecado el bambino, y le da otra peña por una natilla. En conclusión económica, di a media natilla, pero yo me comí una. Sí, señor. ¿Cierto? ¿Le fue mejor? No, me fue mejor. Así va Chapecoense, porque vamos a ser claros. Mire, ya en Brasil lo han decretado. Durante 3 años no va a entrar a la zona de descenso. No desciende. Estaban descendiendo. Así le va a llamar resultados, Chapecoense no va a ir a descenso, le va a dar 3 años de gracia. Segundo, cada equipo de los 20, 19 restantes en Brasil, le están ofreciendo todos los 19 de a un jugador pagado por ese club. O sea, Santos, gratis, Sao Paulo. Gratis. Sí, lo lleva, sí. Vea, este es mi jugador y pagado. Sí, claro, bueno, hasta Riquelme se ofreció. Se han ofrecido jugadores internacionales, por ejemplo, Riquelme también de Argentina. Ronaldinho. ¿No? Ronaldinho. Varios se han ofrecido para jugar con el equipo de Chapecoense. Malas ayudas económicas. París Saint-Germain que sí que no, pero ya ofreció 40 millones de euros. La taquilla del clásico Barcelona-Real Madrid, que se jugará este sábado a las 10:30 de la mañana, va para el equipo Chapecoense. Nacional va a dar una donación para el equipo Chapecoense. Entonces, ayudas van a venir. El equipo va a quedar bien. Y va a quedar con una buena plantilla de jugadores. Es simplemente ya nombrar directivos y empezar a trabajar. Y en Nacho, en enero, febrero, ya hay un equipo muy competitivo de Chapecoense. Entonces, como quien dice, probablemente llegaríamos a tener final. Podría ser la final en el mes de febrero o en el mes de marzo, por este tema de los eventos internacionales. Bueno, entonces esa decisión no se ha tomado. Pero la decisión no se ha tomado. El sábado, me dijeron a mí, que el se reúne la podría, sería posible, independientemente de Bambino, de los compromisos comerciales de la gente de Fox, por ejemplo, que tienen los derechos de esto y patrocinadores, sí, son dos partidos. Dos partidos. O sea, eso diría que es lo más complicado realmente. Pero ¿podría la Conmebol decidir que le dejan el título a Chapecoense? Podría decidir también. Claro, podría decir, bueno, título para Chapecoense cedido por Atlético Nacional. Entonces ya Chapecoense tenía derecho a ir a Japón y el premio suramericano y el premio también que le entregan en Japón. Porque es que en Japón también hay un premio económico y comercial y una cantidad de copas también. ¡Ah, y otra más! ¡Ojo! Es que le hablaba de dos. Hay una tercera. El campeón de la Suramericana va a la Recopa. Claro que es el mismo, porque Nacional es el campeón de la Libertadores. Sí, pero entonces venga, dejemos, seamos bien crueles, Germán. Pues yo pensaría, sí, denle la Copa. Listo. Pero deje que Nacional vaya y juegue en Japón. También. Pues se ha pensado en eso. Vamos miti miti. Sí, se ha pensado en eso. Pues se queda uno como pensando. Hay muchas opciones. Sí. Pero a mí, ¿sabe qué es lo que más me parece complicado de todo esto? Y usted sabe que detrás del fútbol hay plata. Ese tema de los derechos de transmisión, de todo lo que hay en juego por esos dos partidos que transmite la cadena Fox y todos esos patrocinios que hay allí. Eso diría yo que es lo que más, claro, dificulta que se tome una decisión distinta. Yo creo que la final se juega el próximo año. En el periodismo lo más fuerte que ha pasado es esto. Ya también lo he ido pasando porque me tocó muy fuerte. Además lo vimos acá, ¿cierto? Es muy fuerte ver que el rival, que montamos una fiesta porque montamos la fiesta por una final y terminamos en luto. Es muy complicado.
me pasó recién ingresado al periodismo el tema Andrés Escobar. Sí. Pero poco a poco fueron volviendo. Yo recuerdo las palabras de los jugadores casas por René Guita y por mucho. Hasta aquí llego en el fútbol. Me voy del fútbol. Solidaridad al compañero. ¿Cuál, hermano? Mientras dura la calentura. Al otro año estaba jugando, estaba en la selección colombiana y estaban en los diferentes mundiales. O sea, bueno, lo que sí podemos decir es que esto aquí al 15 de diciembre tiene que estar ya con un panorama claro. Sí, sí, saber sí, qué sí, pasó sí. Y listo. Sí, sí, sí. Ya, un panorama claro. Sí, lo demás es que es por lo reciente de los hechos. Oiga, y dígame usted, desde su opinión, ¿quién se iba a ganar a esa copa? Chapecoense. Yo la veía pareja. ¿Sabes que la veía pareja? Pareja. Yo la veía pareja. Como nómina tenía más Nacional, como nómina. Pero el Chapecoense está demostrando sobre todo que era muy sólido en defensa. Es que mire, este Chapecoense eliminó a Independiente y Argentina. 0-0 y 0-0 y por penas máximas clasificó en el 0-0. A Junior. Eliminó a Junior. Junior llegó y apenas le pudo hacer un gol. Y Chapecoense le marcó 3 allá en Brasil, que son muy fuertes los brasileños en casa. Usted me está diciendo eso. Y era un equipo que iba a descender en Brasil. En Brasil, sí. Iba mal en la estaba Copa. Estaba en zona de descenso. El Palacio pues, no descendía. En particular. Pero estaba en zona internacional súper fuerte en el torneo local. Y le ganó local. A San Lorenzo, imagínese. Y le ganó a San Lorenzo también en la clasificación. Vamos a hacer una pausa y volvemos enseguida con ustedes. Continuamos aquí, nos cogió la noche, entonces esperaremos hasta el 15. Hay que esperar a ver qué se decide. Yo, para mí, eso al final van a jugar esa final el próximo año, ya con todos esos refuerzos. De pronto hasta le va muy bien a ese nuevo Chapecoense, pero bueno, yo, también sería parte de la justicia porque la Liga... Los puede poner a pensar y a que queden mal el mismo Atlético Nacional, porque si Nacional no dice nada, ¿cierto? Y simplemente se queda callado, no, esperemos que determinación toma Conmebol. Seguramente determina otra situación y doble partido el próximo año. Claro. Lo que pasa es que como ya Nacional se dio el título, sí, hay una presión ahí. Entonces ya hay una especie de presión moral. Sí. Sería un hombre. Sería maluco. Si ya le dieron no hacerlo. El título, ¿cierto? ¿Cómo vamos a ir en contra de esto? Bueno, a todas estas, ¿esto en qué afecta al Nacional? Económicamente lo afectó. No, pues del todo. Porque ya tenía una taquilla, ya había vendido boletas, tenía una taquilla de por lo menos 3.000, 4.000 millones de pesos. Sí. Segundo, el tema del título, otra vitrina más que para el hincha es un orgullo. Sí. Y la parte económica, que creo que son 7.000 millones de dólares. Muy bien. Que tenía. No. Sí, por todo, por regalías y por... ¿7.000 millones de dólares o de pesos? No. ¿De dólares? No puede ser, porque eso es casi... 7 millones de pesos, de dólares, perdón. Ah, sí, 7 sí. Millones de dólares. Porque 7.000 es mucha plata. No, por Dios. 7 millones compramos de dólares. Compramos todos los equipos, es los un poco los más, caros, a todos. Es un poco más de lo que nos ganamos nosotros. No, nos da para comprar todos los... Sí, no, todo eso me pasa por no saber mucho de finanzas, lo que es invertir de pesos. 7 milloncitos de dólares. 7 por 3, 21 son 21.000 millones de pesos. Bueno, señor. Y el Nacional jugando con reservas, jugando con equipo junior, y entonces perdió el partidito. O sea, el daño fue grande también para el Nacional. Claro, porque el Nacional, por ejemplo, también como estaba en varios torneos, entonces decidió frente a Millonarios poner un equipo, tercer equipo, le cuento, un equipo juvenil. Sí, señor. Un sub-20. Hizo un buen partido en la primera parte y luego terminó perdiendo como se esperaba, porque es un sub-20. Pero le tengo la noticia a la hinchada Nacional. Frente a Millonario en este partido, van a ir con toda la titular. Claro, les toda toca. La titular. Le toca. Como ya no hay Copa Sudamericana, van los titulares. Ya confirmado. ¿Cuándo es el partido? ¿El domingo? Sábado 7:30 de la noche. ¿Y usted cómo lo ve? Aquí en Medellín. No, yo lo clasificando Nacional. Sí. Yo lo clasifico. La verdad es mucho más que Millonarios. Lo demostró con el tercer equipo. Ese 2-1 es duro de remontar, ¿o no? Nacional es un equipo muy fuerte en casa. Y ya la hinchada lo vi. Mira, ya la hinchada la vi haciendo filas. O sea, el público acá alienta. Y es muy difícil pasar aquí sobre el Nacional. El resultado lo tiene Millonarios. Entonces, este fin de semana veremos equipo titular. De Nacional frente a Millonarios. Y la otra llave también de Medellín frente a Santa Fe. Pero Medellín, sí, pues. Lo que pasa es que la señal de Medellín es buena. Es cierto, mire, hay diferencias. Me disculpa, pero hay diferencias. Nacional Millonarios. Nacional está el local. Nacional va con la titular, ¿cierto? En Nacional es muy buen momento, mejor que el de Independiente Medellín. Que Medellín está en declive... deportivamente hablando, perdió en casa, ya voy para allá, perdió en casa y ahora le toca ir a Bogotá a marcar la diferencia frente a Santa Fe. ¿Por qué la crisis del Medellín? Primero, las discrepancias de cuerpo técnico y directivos. No peleas internas. A ver, lo que pasa es que desde que contrataron jugadores, Leonel dijo,
estos jugadores yo no los pedí. Tema 5 jugadores de Envigado que le trajeron. Entonces dijeron, es que no pedí esos jugadores. Y de hecho, como 2 o 3 no pudo. Ángelo Rodríguez, que hoy es uno de los goleadores del fútbol colombiano que juega en Tolima, en Medellín muy poquita oportunidad tuvo, porque dijo Leonel, yo no lo pedí, me lo trajeron. Y los directivos entonces empezaron con discrepancia. Leonel, cuando quedó campeón a los 2 meses, dijo, yo quiero seguir con Medellín para renovar contrato. Y cuando vimos los directivos dijeron, no, todo a su tiempo. Y tienen razón. El contrato vence el 31 de diciembre. Faltando 3 meses o 2 meses hablamos. Pero esta es la hora, entrando ya a diciembre, que no se han sentado todavía a cuadrar contrato entre Leonel y el Independiente Medellín. Entonces ahí empieza todo. Y el equipo también, muchas bajas, muchas lesiones. ¿El técnico del Nacional sí se queda o no? Sí, se queda por lo menos 6 meses de Copa Libertadores, porque tiene ofertas. Y debe tener ofertas de mucho billete. Sí, de selecciones, señor. De selecciones. Y de selecciones. Y de selecciones. Lo que pasa es que él también dio una declaración contundente. Y él dijo, yo no quiero coger selecciones a mitad de camino porque ya le pasó él con la selección colombiana. Okay. Entonces dice, quiero coger una selección con un verdadero proceso. Y van, claro, a esperar, ¿verdad? Aquí porque el culpable es él si no clasifican. Aquí entre nos, aquí entre nos. Que no nos oiga nadie. Van a esperar también. A ver cómo avanza Pekerman. Yo creo que Pekerman ya... Pekerman, si es momento de que salga ya. Si Pekerman no continúa... Un candidato no va a ser ya Reinaldo Rueda. ¿Pero por qué van a sacar a Pekerman? No, 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 porque ya, a mí me parece que ya cumplió su ciclo. ¿En serio? Pues lo van a quemar, sí, tan rápido. ¿Tan hay rápido? Una estadística. ¿Cuál es la estadística? Y es que es así de mal director técnico. Era pelo máximo y ya lo peor. ¿Pero es que ya lleva cuánto tiempo? Sí, lleva para... nos llevó al Mundial y le agradecemos porque nos llevó al Mundial. Ah, entonces, pero gracias por eso. Gracias por eso. Pero en las estadísticas es que frente a los equipos grandes no ha podido. O sea, cuando enfrenta... Le ganó Uruguay en el Mundial, muy bueno, sí, ese partido. Pero siempre que ha enfrentado a Brasil, a los argentinos. Pero es que a eso es Chile, obvio. No, pero Bambino, eso es obvio. No. Es que no, no es él. Son todos troncos que tenemos ahí jugando. Sí. Ahí sí estamos de acuerdo. Ah, a veces no, sí somos, no es Pekerman. O sea, tenemos basado toda la esperanza del equipo en el estamos Tigre o en el, ¿cómo es que se llama? Falcao. Y en el otro muchachito. No, por Dios. Pero venga, yo sí ahí tengo no, que decir no, algo. No, yo no estoy de acuerdo. Y para eso no está el técnico, pues. Usted puede tener un gran equipo, pero si no lo para bien. Y a veces meten unos jugadores, por ejemplo, en ese partido donde metieron a Barrios. A Wilmer Barrios. A unos jugadores que les fue mal en el último partido, si no estoy mal. Mal. Inclusive los comentaristas decían, ¿por qué no metieron a estos, a los otros? Gente que venía como... Y la escogencia también, Bambino. Muchos son suplentes en sus equipos. Y los escogen, sí. Y los escogen. También tilda, a ver, el tema de Pekerman es ese. Primero, que no le ha ganado a los grandes, pero tiene razón Nacho. O sea, aquí respetamos. Usted mira la estadística de Brasil y Argentina siempre. La estadística es de 10 partidos, 8 gana Argentina, un empate y 1 gana Colombia. O sea, le ganamos cada 10 partidos. Sí. 1, mientras que ellos ganan 8 y 1 empate. O sea, la estadística. Clara y contundente para sacarla. Entonces, eso no es solamente de Pekerman. Lo otro que se le ha indilgado a Pekerman es el tema de los asesores, porque tiene 6, 7 asistentes y tiene al yerno, que es el empresario. Entonces se dice que Pekerman llama jugadores para mostrarlos en la selección colombiana y resulta siendo vendidos por su representante, que a su vez es el yerno, y está en el banquillo de la selección colombiana. Terrible. Es que ya le están montando terrible otra película. Sí, sí, y pero eso se viene diciendo hace rato. Hace rato. Pero hay otro tema, Bambino, que a mí me parece que eso no se puede dejar de lado. Es una teoría que yo tengo. Juega Colombia contra Argentina. Venía de perder por 3-0, si no estoy mal. ¿Argentina venía de perder? ¿Cuándo venía de perder con Brasil, 3-0. Claro, venía de perder con Brasil. 3-0. Y entonces les tocaba porque estaban por fuera. Aún están por fuera del repechaje. Y hombre, Argentina se acomodó. Se acomodó, pero... Los que estamos por ahí, nosotros no vamos al por Mundial. Eso. No, pero no vamos a ir al Mundial. Pero espérese. No, y no vamos a ir. Espérese. Y entonces le toca a Colombia jugar con Argentina. Y ahí fue donde pasó lo que yo le estoy diciendo, el formar un equipo que no era como el que se esperaba que fuera. ¿No será que en el fondo, en estos casos, como hacen los congresistas y como hacen algunos magistrados, Pekerman debería declararse impedido para dirigir un partido de esos porque es argentino? La forma como pare un equipo puede influir en un resultado, ¿no, Bambino? Se ha hablado mucho del tema también, que siempre pierde con Argentina, sí, que le por ahí le facilita el camino. Claro. En cuanto a lo táctico, yo no voy hasta allá, yo no creo, porque
Yo sí creo. Jugar con el prestigio de él también. Sí, pero es que son partidos, Bambino, que damos ya por perdibles. Lo que usted dice, Nacho. Entonces, jugamos con Brasil, perdido. Jugamos con Argentina, perdido. Ya esos son perdidos. Entonces, él uno, digamos que él está jugando con lo que es... Con lo obvio. Con lo obvio. Entonces, sí. No importa, facilitamos. Y necesitaba Argentina ganar. No, claro, era quinto. Entonces, en el repechaje. ¿Por qué no le pone un equipo bien competitivo? Y ahí lo mandaron nosotros al sexto lugar. Ah, hoy estamos por fuera. Claro, después de estar de terceros. Entre otras cosas, esta eliminatoria es mucho más dura que la pasada, porque la pasada... No estaba Brasil. No estaba Brasil, porque Brasil era el anfitrión. Entonces, contábamos con los mismos cupos, pero con 9 equipos. Aquí tenemos los mismos cupos, 4 directos y un repechaje, pero ya está Brasil, que es un fijazo. Habría que pensar en un técnico o colombiano para la selección Colombia o de Europa, para que no tenga intereses en América Latina. Pero no es fácil. Y venga, ya todas estas, y en este momento sí es prudente uno cambiar de técnico. No creo. Primero, porque es un proceso, y segundo, el otro tema es el económico. Está entre los 5 técnicos mejor pagados del mundo. Ay, ¿cuánto valdrá la liquidación? 5 técnicos mejor pagados del mundo. Usted habló ahorita de 7 millones de dólares. Yo le digo que, mejor dicho, ni le digo cuánto vale la liquidación de este año. Y se la ha ganado, pues digamos que fácil, porque es que cada cuánto le toca reunir el equipo. Bueno, y cuarto punto que hemos tocado también, que le indiquen a Peckerman, que es que él no vive aquí y no vive en Miami. Y solamente se reúne con los jugadores una semana antes de la convocatoria. Yo también quiero ser técnico. Entonces, la convocatoria se hace cada 3-4 meses. Claro. Mire, terminamos en noviembre y volveremos en marzo. Entonces, estos 6 meses viviendo en Miami. ¿Qué están haciendo? ¿Nada? De cuenta la selección colombiana. Pausa, me deja mucho que desear todo esto. Vean, yo no quiero ser pesimista, Bambino, ni con los televidentes, ni con todos los apasionados del fútbol. Afortunadamente no tengo esa pasión, digo yo. Usted dice que desafortunado yo, pero yo no creo que la selección Colombia vaya al Mundial. Yo creo que sí. Yo no la veo. Claro, un argumento. Vea, usted váyase con Brasil, Argentina, que siempre van a ir. Sí. Uruguay. Uruguay. Sí. Sí, está segundo hoy en la eliminatoria. Y Chile. No hay más. ¿Quién va a ir al repechaje ahí? ¿Puede ser Colombia el repechaje? No, es que el repechaje no sirve. No, ese repechaje no estamos en el repechaje. ¿Qué tal? ¿Cuáles son los próximos partidos de Colombia? A ir aquí a un mundial. Es que ya vamos. Es que ya pasamos de Brasil, pasamos de Argentina. Nos queda un partido con Brasil de local, ¿cierto? Listo, ese es perdido. Pero pasamos, eso significa que perdimos, ¿no? Sí, ese, pasamos ese, es malo. Póngalo perdido. O sea, ya con Argentina jugamos los 2 partidos. Ya dimos bien, listo, Argentina. Ya perdimos 6 puntos. Pero ahora viene Bolivia. ¿Cierto? ¿En dónde? En Barranquilla. Ok. Bolivia. Luego vamos a Ecuador. Sí. Ecuador es durito. Duro. Nos queda... ¿Y Ecuador está peleando repechaje también? Nos queda Paraguay. Paraguay. Nos queda Paraguay, nos va a quedar Chile. Y vamos a seguir llevando a este muchachito y al otro. Entonces, no, pero yo... Que aquí no hacen nada. Yo de Colombia se iba a clasificar por los rivales. Pues Colombia no tiene vocación de gol, Bambino. Es que yo no sé por qué nos negamos eso. Colombia no tiene vocación de gol. Pues no sé, no es que metan. No es un... Sí, el que la metía era Falcao y lamentablemente no lo... No, es que el tema de Falcao es que es algo crónico, aunque la estaba volviendo a meter, a agarrar un poco, pero el tema de Falcao fue una mala recuperación. Bueno. Y no volver a ser el mismo. Germán Mendoza, ¿Colombia va o no va? A mí no me gusta lo que está haciendo Pekerman ahora, pero yo creo que al final va. Digamos porque los partidos que quedan son algunos duros, pero no tan complicados. Exacto. Como los de Brasil. Pero que a Brasil, Ecuador, ¿cuál otro? Bolivia. Bolivia, que no está Perú, nos queda Perú. A Perú, entonces hay que Perú no está en su mejor duro. Y el último partido es Paraguay. Bueno, Brasil es de local y el último partido es Paraguay. Pues no la tiene tan fácil. Terminamos en Asunción nosotros. No la tiene. Bueno, hay otro tema que hay que tener en cuenta. ¿Ya se definió lo de la sanción? ¿Lo del castigo a Bolivia? No, hombre, se definió. Bolivia. Quitaron puntos y le han hecho. Le quitaron puntos a Bolivia. Sí, ese es otro tema que le puede favorecer a Colombia. Todo el mundo claro. Se pegó de ahí. Sí. Resulta que a Bolivia, que había ganado 4 puntos, se los quitaron. Pero se los dieron a Chile, ¿cierto? Porque, y a Perú. Pero explíqueme, ¿por qué? ¿Qué pasó ahí? Vea, muy sencillo. Porque formó un extranjero sin cumplir requisitos. Rápido. Nelson Cabrera, un chico nacido Paraguay. En Paraguay. Se fue a Bolivia, llevaba 3 años, lo nacionalizaron en Bolivia y jugó con la selección boliviana. Tiene que tener 5 años. Y dice la reglamentación, artículo 51 de la FIFA, que para un numeral jugador... Numeral 3.1. Sí, un jugador poder disputar con otra selección no nacida en su país,
necesita mínimo de 5 años. Él llevaba 3. Y se enteraron los abogados de Perú y de Chile. Demandaron, ganaron la demanda. Y Chile, que había empatado 0-0, el partido quedó 3-0 a favor de Chile. Y Perú, que ha perdido, creo que fue 3-2 que perdió. También ganó 3-0. Ganó 3-0. Le dieron 3 puntos y 5 goles a Perú. Imagínense. Porque los goles también valen de la diferencia de gol. Vea, yo le voy a decir una cosa. Próximo es en febrero. Sí, en marzo. En marzo, listo. Uno, si pierde los 2 partidos, chao. Ah, no, si pierde, sí. No, ya, no, es que si perdemos, chao, sí. Con que pierda uno, ya, ah, chao. Ah, no, es que si perdemos, sí. Ya, que perdamos uno, chao. ¿Y uno de esos es contra Brasil? No, Bolivia y Perú, y es lo que viene. Listo. Brasil es más allá. Perdemos con Perú y chao. Y Perú es allá. Sí, después viene Ecuador. Listo. No, no, no. Son Bolivia, Perú, Ecuador, Brasil. No, cerramos con, no me hicieron caso. Le dije, me han mandado al Nacional, completico. Para refuérselo con uno o dos por ahí de aquí de Colombia. No, el Nacional no puede también, porque tiene muchos torneos. Bambi, tiene muchos, como 4 al mismo tiempo. O sea, este porque por la tragedia, pero igual era otro compromiso. ¿Cómo ve al Cali, Bambi? No cuente, muy bien el Cali. ¿Muy bien? Creo, sí, espere, ya pero voy. Si perdió con Bucaramanga. Muy bien el Cali, porque sí, perdió con Bucaramanga, pero yo la creo que frente a Bucaramanga de local va a clasificar. Es que a Cali le favoreció el sorteo. Cali le tocó por el lado Bucaramanga y luego el ganador entre Tolima y el equipo de Patriotas. La coche, dura esta llave. Los dos bogotanos con los dos antioqueños, ¿qué sí, tal? Sí, sí, estuvo dura. Donde está Santa Fe, Medellín y Nacional Millonarios. Y quienes clasifiquen por acá, vuelven por ese lado. Es decir, podríamos tener, ¿por qué no soñar?, una semifinal Nacional Medellín. Ave María. Pero Bogotá, mira, dicen una semifinal Millonarios Santa Fe, que a hoy es esa. Pero hoy es Millonarios Santa Fe. Tengo que ir. ¿Usted por qué le puso la coordinadora? Le hizo cara aquí a Germán cuando preguntó por el Cali, déjelo. Y está que llora porque la elección Colombia no va a ir. Tranquila, tenemos al Nacional. No, no, que yo decía que el Bucaramanga no es tan sencillo, porque acuerda que fue el líder por mucho tiempo. Empezó ganando Cali, claro, se dejó venir y terminó perdiendo. Es que, y además a veces son como lentos. Seguiremos hablando de fútbol. Mucha gente muy asustada, muchos ya con las manos, varios hermanos, que van para Japón, muchos hinchas, y con este accidente están súper asustados. Conocemos a uno de aquí que está temblando. Pero bueno, esperemos que a Nacional le vaya muy bien. Qué buen fogueo que va a tener internacionalmente allá. Muy buen fogueo. Que no le metan muchos goles. No, hermano. Ya hablaremos de eso después. Bueno, y si, vea, y si la próxima semana clasifica Nacional en Medellín, hay que hablar la próxima semana. ¿Entonces? Porque la próxima semana ya estamos en finales. Ahí sí clasifica Cali. No, tenemos un programa la semana entrante. Listo, me voy. Listo. En esta Navidad es hora de regalar y compartir en familia. Visita nuestras tiendas Comodísimos y aprovecha los descuentos de temporada. Comodísimos, el que más sabe de todo el descanso de nosotros. ¿Y usted cómo durmió anoche? ¿Y usted cómo durmió anoche? Comodísimos. Colchones comodísimos para dormir profundamente.